Buenas, yo Adrián. Queremos darte la bienvenida a la Universidad Pública de Navarra. Y contarte qué servicios online te van a ser de gran ayuda desde hoy mismo. ¿Vienes? ¿Dónde estamos, Paula? Estamos en el Aulario, el edificio de la UNA donde tenemos casi todas las clases presenciales. Pero también hay un Aulario virtual, ¿no? Claro, se llama Mi Aulario. Mi Aulario es la plataforma de enseñanza, colaboración y aprendizaje que utilizamos en la UNA. Y la vas a utilizar casi a diario. Vamos a enseñarte cómo se usa. La forma más fácil de acceder es ir a la página web de la universidad, www.unabarra.es, y en la parte superior hacer clic en Portal de Servicios. Espera. Esta página ya la deberías conocer, ¿no? En este menú, que se llama Perfiles en Nuevos Estudiantes, habrás entrado más de una vez antes de empezar la universidad para conocer las pruebas de acceso, ponderaciones, notas de corte, simulador de notas... Pues sí. Y una vez que te has matriculado, es en este apartado, en Estudiantes, donde vas a encontrar toda la información que necesitas. Mira, desde el primer curso hasta el último. Y ahora vamos a aprender a utilizar Mi Aulario desde el Portal de Servicios. Entra con el mismo usuario y contraseña que te darán para todos los servicios informáticos, como el del correo electrónico, junto con el carnet de la universidad. Y si quieres la dirección directa, que puedes marcar como favorita en tu navegador, es esta que aparece aquí abajo. En el portal también puedes encontrar otros servicios, como la biblioteca o Cultura y Deportes, donde te puedes apuntar a distintas actividades. Pero eso ya lo irás viendo poco a poco. Y a la derecha está el enlace a Mi Aulario. Sí. Aquí puedes encontrar la zona de mensaje del día, que es un apartado que utilizan los distintos servicios de la universidad, como la biblioteca o el Consejo de Estudiantes también, donde informan de eventos o cualquier otra cosa de interés. Si te preguntas dónde están las asignaturas, puedes acceder a ellas de varias maneras. O en el menú Mi sitio, Pertenencias, de la parte izquierda de Mi Aulario, o en el enlace a Sitios, en la parte superior derecha. ¿Y puedo personalizar Mi Aulario? Claro, y es muy fácil. Si vas a Mi sitio, Referencias, encontrarás distintas opciones para apartados como Sitios, y también para Notificaciones, Idiomas y Zona Horaria. Bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente. Utiliza Mi Aulario, y si tienes alguna duda, pregunta. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y si quieres más vídeos como este, deja tu comentario. Y un último consejo, ¡vive la universidad!